Amics, i abans de continuar, és que resulta que els nostres amics de la Coordinadora Solidària de l'Estiba han vingut i m'han fet aquest regal, que és una caixeta en un contenedor en la que dins hi havia aquesta pulsera solidària. I si no és que ja me l'ha col·locat per a, bé, pues d'alguna manera, recolzar a l'associació. Així tinc la de la... la de l'associació i així tinc la pulsera de València. Ja estic servit. Molt bé, continuem, amics de Revista de Societat, i ho fem en la nostra secció de decoració. En Amèlia Delon, que ja la tenim així preparada en el nostre plató. Amèlia, què tal, com estàs? Hola, molt bé. Quant de temps, Amèlia? Quant de temps? Quant de temps? És que mos tens ahí abandonats un poquet, no? No, que han sido navidades. Hemos estado ahí cada uno con lo nuestro. Yo trabajando. Han sido navidades ya casi fa un mes, no? Però bé, bé, bé està, bé està. Amèlia, que... Interiorismo es el interiorismo es moda y es actualidad. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es moda, es tendencia. Hay que poner muebles de verdad. Hay que rodearse de lo mejor, que lo valemos. Y bueno, de eso vamos a hablar. De consejos, de cambios. Hay que cambiar eso que no te gusta. Uh-huh. Este 19 hay que empezar ya por ahí. Vamos a cambiar esos salones. Vamos a hacer que nuestras habitaciones, nuestros espacios sean acogedores, sean cálidos, estemos felices. Y también tenemos bueno, el antes y el después de algunas estancias, ¿no? Eso es. Que no puede faltar en nuestra no sección, puede faltar. Amelia. El consejo del antes y el después. ¿Qué está de moda? Pues mira, de moda es aquello que a ti te hace sentir bien. Yo soy partidaria de más bien trabajar con la moda, trabajar con el estilo. Las tendencias marcan temporadas. Para las tendencias está muy bien que el interiorista lleve un guión en cada espacio, en cada habitación, en cada sala, en cada vivienda, pero es muy importante que la casa sea neutra y permanezca el estilo y la calidad. ¿Por qué? Pues porque queremos que nos dure muchos años y queremos que no nos cansemos, porque los muebles no son para una temporada, ¿no? Son para un cierto tiempo. ¿Vemos las estancias, Amelia? Sí, vamos a ello. Vamos a ver estancias. Ahora, contamos, ¿qué está en venta? Bueno, esto es un salón de una vivienda, el antes. El consejo es, pues, en este caso en concreto, como sucede en muchos, llegamos a una casa donde la propietaria ha hecho una reforma, ha invertido cierta cantidad en la reforma de cocina, de suelo, ha puesto una tarima de madera, chimenea, baños, todo nuevo. Pero cuando va a colocar los muebles se da cuenta que no le gusta. Entonces, esto es algo que sucede es bastante habitual, ¿no? Llegan las señoras y te dicen, a ver, Amelia, es que no me gusta, después de haber hecho una inversión importante, no me gusta. Entonces, claro, ahí lo importante es acudir a un profesional, acudir a un interiorista que lo que va a hacer es ayudarte a colocar los muebles, que en esa reforma que tú has hecho, lógicamente los muebles que tenías, es muy difícil acoplar. De todas formas, señora o señor, antes de comprar nuevos muebles o tal, pues claro. vamos a atajar desde el inicio, ¿no? Claro, hay que hacerlo con un criterio. Entonces, por ejemplo, en un salón como este es muy habitual situaciones así, que llegas, han puesto un suelo nuevo, han pintado en blanco, nos encontramos con un suelo en madera muy oscuro, una pared muy blanca. Blancos hay muchos, siempre decimos, tengo la pared en blanco. A ver, señores, que hay 200 blancos. Entonces, ese blanco en concreto lo que hacía era escupir el mobiliario que teníamos. Hay una pared en ladrillo, reflectario en azules. Y, en fin, está todo colocado, pues como lo veis, ¿no? Vemos una pared, la distribución no es la correcta. Entonces, cuando llegamos al salón, lo que le proponemos es, lógicamente, una distribución nueva. Y tenemos que trabajar con los elementos que ya hay en ese salón, que son ese suelo de madera, ese ladrillo en azules, esa chimenea en negra. Y lo que tenemos es que sacar partido a lo que hay y que lo que, en este caso, la reforma que ha existido, que ha supuesto una inversión para esta familia, sacarle un valor y que ese salón sea agradable, estés a gusto, sea además estético y encima pues que esté en tendencias, ¿no? Todavía mejor. Con lo cual el cambio que conseguimos es muy grande porque lo que hacemos es girar, darle la vuelta a la tapicería, cambiamos completamente mobiliario, cambiamos los cuadros, ves que está todo como muy pesado, que parecen espacios, dos espacios, la pared blanca muy grande y este comedor muy pequeño. Y no hay alfombra, Amelia. Y además no hay alfombra. No hay alfombra, claro. No, entonces lo que hacemos es un cambio completo. Vamos a colocar todos los muebles en el mismo tono, vamos a utilizar un criterio en los colores para hacer que esa estancia
la proporción sea más correcta. Vale, hay ganas ya de ver el después. Sí, hay ganas de ver el después. ¿Lo vemos? Lo vemos. Bueno, hemos optado por de entrada. Mira, el antes del comedor y el después. El antes parece a la izquierda, hasta más grande. A la derecha hemos pintado la pared, tuvimos que cambiar ese color de la pared tan blanco y utilizar una paleta de los grises. ¿Ves cómo parece que incluso la pared de hierro, de forja, que está integra la cocina con el comedor, aquí es más suave, porque el tono que le hemos dado al blanco es gama con esa pared gris. Hemos engamado, entonces parece que ese rincón que quedaba un poco tan a cuchillo, el gris con el blanco que escupía, ahora queda totalmente integrado. Hemos utilizado en los muebles esa misma gama de color para que el suelo resaltara y quedara pues como dando más valor al mobiliario que se le pone encima. Es una tarima oscura. El cuadro, hemos unido los dos cuadros de las dos estancias del salón comedor en la gama de los azules y realmente el comedor ha ganado en cuanto a espacio. Parece que es más grande, está estéticamente precioso, con mucha armonía, en equilibrio, en colores. Es un espacio cuadrado, con lo cual la mesa redonda es más adecuada que la rectangular. Y bueno, la verdad es que están felices porque dicen que de verdad que con una mesa redonda en esa paleta de colores están a gusto. La cocina ha quedado integrada. Ahora hay una tendencia por la forma de vivir, por la forma de cómo utilizamos las casas y los salones, de integrar las cocinas en los comedores, ¿no? Ya el comedor y la cocina no están aparte, ya forman casi un mismo espacio, conviven en el mismo espacio. Y es muy interesante porque ya cada vez se cocina más, es ideal, ¿no?, estar cocinando pues compartiendo con los tuyos, más práctico, más rápido, más cómodo. Entonces, claro, tiene que haber un criterio a la hora de unir ese comedor con la cocina. Y vamos a ver la unión con el salón también. Y con el salón. Con el salón, claro. Vamos. ¿Qué tenemos en el salón? Pues fíjate, o sea, bueno, nada pues, ¿qué tenemos? Pues de entrada tenemos un cambio abismal en el salón. Hay alfombra. Sí, sí. Bueno, pues sí que había alfombra antes, pero apenas se veía. Sí. Ahora destaca más. Ahora destaca y encima hemos unido ese azulejo que quedaba extraño porque no tenía nada que ver ni con el color del suelo ni con la pared. Lo hemos integrado, hemos utilizado el fondo del azulejo para hacer toda la estancia en esa paleta de colores, con lo cual ese azulejo que quedaba extraño ahora queda hasta más grande, parece que el azulejo revive, está más elegante. Esa pared blanca que realmente no decía nada, es donde hemos colocado la tapicería. Amelia, Es otro salón. Y en realidad la inversión estaba hecha, porque el suelo de madera es una inversión colocarlo. Y cuando realizas una inversión en cocina, pues todo esto es realmente económicamente pesa. Entonces, simplemente con el toque de un mobiliario adecuado, la tapicería adecuada, es un sofá súper confortable. Ellos, es una familia que lo que querían sobre todo es estar muy cómodos cuando llegan a su casa. Los dos trabajan, llevan un ritmo de vida muy alto, con mucho estrés, y cuando llegan a su casa quieren estar muy confortables. Desconectar, tener una reunión y tener un espacio abierto para poder estar pues, con amigos o con familia. Y la verdad es que se ha conseguido. El criterio de unificar colores ha sido muy importante. Hemos unido tanto el color del mobiliario con el de la tapicería para que quedara muy integrado. Aunque son dos alturas, están completamente conectadas. Luego la alfombra y el color azul nos lo ha predeterminado los azulejos que tenían esa gama. De esta forma, esos azulejos han quedado integrados en el salón. Y se ha conseguido, claro. ¿El sillón es otro o es el mismo que había? No, es todo nuevo. Todo el mobiliario lo hemos puesto nuevo porque ellos así lo pidieron y porque realmente ha sido muy adecuado. Porque la verdad es que tanto la tapicería es mucho más amplia, la zona de salón era el mismo espacio que tenían, pero ahora hay como 9 espacios para sentarse, cuando antes solo tenían 3. Esa pared que estaba vacía, pues ya ha quedado completamente decorada. Y bueno, la verdad que están encantados con el cambio y yo feliz, ¿no?, de ver que cuando llego a las casas y se produce un cambio así, el profesional, lo primero que haces es sentirte feliz. Se te ve porque, contenta, claro, y feliz como una perdiz. Se te ve. Si la clienta está feliz, tú estás feliz. Desde luego, siempre.
Muchas gracias por traernos estas estancias. Ay, me he metido en tu plano un poquito haciendo así con las manos. Muchas gracias. De nada, te esperamos pronto con más cosas. Claro que sí, vendré con las tendencias de Madrid. Ahora hemos tenido feria en París, feria en Madrid, lo traemos todo a Valencia para todo el mundo. Pero tráemelo ya. Todo, todo, todo. Ya, a la última que venimos. Gracias, Amelia Delón. A vosotros.